Buenas, buenas, ¿cómo están? Un gusto saludarles desde el Lucel Stadium para un encuentro de gran calidad. Les habla Fernando Palomo en compañía de Mario Alberto Kempes, que estará comentando este... partido. Se respira la tensión en lo que será un choque de fuerzas deportivas. En el partido de hoy, Marruecos contra Argentina. Son 16 equipos y hoy veremos a ver quién tiene la fortuna para pasar los cuartos, ¿eh? Se nos vienen 90 minutos de pura lucha. Anda generoso este muchacho hoy. Pase interceptado. Se viene el lateral. Argentina con toda la carne al asador y este once titular. En el arco estará Emiliano Martínez. Nicolás Otamendi trabajará. Parece jugada de gol, Fernando. Gran salvada de Martínez. Ahí está Sellers para darle. Casi gritamos gol y apenas se van sentando en las gradas. De milagro, Fernando, que te dio tiempo a sentarte, ¿eh? Un poquito más y no poder cantar el gol por tan prontito que era. La habilidad de Messi es indiscutible. Hoy igual nos puede regalar un gran día. Si tenemos que destacar las cualidades de este jugador, van a ser muchas, ¿eh? Principalmente por su talla, por lo grandote. Pero hay otra cosa que es importante, ¿eh? La capacidad que tiene para asociarse con los compañeros. En donde lo busquen, ahí lo encuentran. Ese centro que va al área. Le sacaron la pelota y lo dejaron viendo estrellitas. Avanza la Argentina, progresa el conjunto albiceleste. Contundente intercepción. Sofian Bufal. Se viene lateral para Argentina. Acuña con el balón. Metió centro peligroso. Bueno, y esto no pudo ser. Hasta ahí llegó Hakimi. En el City. Ahí mueve la pelota buscando también el espacio ideal para poder meter el pase correcto. Lo otro es que quieran atravesar al jugador con el disparo. Saca la pelota después del córner. Youssef El-Nesri. Atento que se viene. Primer gol del partido, lo han estado dominando, la presión rindió su efecto. Bueno, la verdad que la afición estaba ya un poquito calentita con el equipo, estaba haciendo las cosas bien, pero no sumaba. Hoy por fin se les puede dar. Le toca mover la pelota a la Argentina, ¿qué harán para revertir este complicado momento? A ver si esto termina en gol. Tremendo bloqueo. Lateral.
interceptado fácil ese balón, se lo regalaron. Sigue buscando el lugar adecuado. Pudo cortar la jugada. Tiene opción de pase. Ahí está Messi. Gran atajada. Y bueno, ahí le regalaron. No hay nada, ni siquiera una mantita le dieron para guardar el peluche. Regalaron el balón. Y tras la barrida, saque de manos. En el City. El peligro hasta ahí llegó. Nahuel Molina. Acá está Sijic. Esto ya lo tendrían que aceptar como un baile. Pónganle música, todo lo que quieran. Magistral. Tremenda oportunidad y la va a clavar. ¡Gol! ¡Argentino! Bueno, fue un contraataque para ver una y otra vez, ¿eh? Y es que lo tengo. Pues la verdad es que la podía haber colocado, pero siempre espero. Prefirió patear fuerte y ahí vemos las consecuencias. Qué lindo gol que fue. Sofian Boufal. Atento con el pase, bueno. Y ahora la pelota que cambia de dueño. Fabulosa entrada acabamos de ver. Les queda el balón a la Argentina. Ángel Di María. Mazraoui. Ha logrado recuperarla. Di María. Sofian Boufal. Mira qué bien cómo sacó la pelota. Buena pelota a la espalda, ojo. ¡Sí! Muy buena tapada de este arquero. Suena el silbato, se acaba de terminar el primer tiempo en el Lucel Stadium. El fútbol de Ángel Di María no llegó para este partido. Él sí llegó, su fútbol lo abandonó. Bueno, la verdad que este jugador tiene que ser importante. Se viene ya el segundo tiempo. Argentina mueve el balón. Youssef En-Nesyri. Ahí está Lautaro Martínez. Se escapa y puede ser. ¡Al palo! Buen despeje. Parecía bueno el centro. Yo no creo que vayan a bajar los brazos, ni mucho menos, Fernando. Lo van a... ¡De Paul! Viene el portero, prosigue. Parece que se terminó todo ahí. Sofian Boufal. ¡Qué desperdicio! Mira el pase que acaba de entregar. Di María. Hasta acá llegó la cosa para el rival. Tremendo ese pase.
Hakimi. ¿Será que lo hace? ¡Penal! ¡Penal! Y después del penal, la pena de una tarjeta amarilla. Buscan liderar de nuevo el marcador. ¡Gol! Convirtiendo el penal en festejo. Así están las cosas, señoras y señores, 2-1. Sofian Boufal. Es así como se juega el fútbol, bien jugado, uno se la pasa al otro, no es mucha ciencia. Es saque de banda para Argentina. Y esto es el final de lo que llamaron posesión. Le queda todavía media hora al compromiso. Viene Rodrigo De Paul. ¿Se acuerdan que había peligro? Pues ya no más. Sijic. Ahí saque de mano. Recuperan el balón. Algo pueden hacer. Horrible el pase que entra más atento. Ahí se viene la transición a toda velocidad. Mira lo que es la precisión en el fútbol. Se corta la contra. Y saca la pelota hasta el otro costado. Ahí se viene y la va a tener. ¡Ay, lo hace! ¡Mamita, qué golazo! ¡Qué pedazo de gol! No sé si es casualidad o qué, pero es un golazo espectacular. Ahora, la recepción, Fernando, fue espectacular. La volea, exquisita. Y el gol, una maravilla. Y por ahora el marcador, 3-1. Intenta no perder posesión en esa. Eso es lo que pasa cuando aprietan el botón equivocado. Solo 20 minutos le están quedando a este partido. Ahí está Akrash Hakimi. Buena intercepción. Es buena esta recuperación, ojo. Atentos que el peligro no se aleja. Han tapado una nomás. Esto es como cuando uno habla, ¿no? No por gritar se va a escuchar mejor el mensaje. No por pegarle fuerte va a terminar en gol. La verdad que, fíjate, la potencia que le dio esa pelota fue exagerada, ¿eh? Mirá dónde fue a parar. Está loco esto. Pinta bien este ataque argentino por el costado. El centro para Di María. Y el rival que responde bien. Ha recuperado la pelota argentina. Se pueden abrir posibilidades acá. Bueno, tapada, pero la jugada sigue viva. Se terminó todo en ataque. Saca bien la pelota desde el fondo este equipo. Por ahí no la puede perder, ahí no la puede perder. Descuida el camino, la marca. ¡Bien ahí el arquero! La verdad, lo hizo de 10, ¿eh? Perdieron el balón nomás. Prometedor servicio del Papu. Recibe compañía.
pero ahí terminó todo. En el City. Ahí tiene la pelota y ahora ¿qué puede hacer? Esta lleva peligro. ¡Gran pelota! ¡Ahí le pega! Y con esto encuentran lo que venían a buscar. El triunfo me parece desde ellos. 3 goles de diferencia al final. Ay, estas distracciones, Fernando, son de risa. Aunque el que la comente tenga que llorar. Porque no se puede dormir, le robaron la pelota y le convirtieron el gol. Sorprendente que ante semejante repaso hayan dejado que el partido llegue a su final. Se queda para fusilar al arquero. ¡Gol! Ahí está el talento verdaderamente elevado para conseguir un gol con la magia con la que se ha sacado este gol de la galera. Un verdadero golazo, monumento de gol. Hola, hola, ¿cómo están? Un gustazo estar con todos ustedes desde el Allianz Stadium para un gran partido al cual le falta muy poco para arrancar. Con Marito Kempes les habla Fernando Palomo. Se respira la tensión en lo que será un choque de fuerzas deportivas. En el partido de hoy, Marruecos enfrente a Francia. ¿Qué dicen con...? ¡La tiene Griezmann! ¡Esta mano! Le están diciendo que no a la pelota. Con estos 11 buscará Francia la victoria el día de hoy. La oportunidad en el arco para Hugo Lloris. Varane trabajará junto a Upamecano en defensa. Se viene Kylian Mbappe y su peligro que saldrá con Koeman como extremos. Karim Benzema estará intentando buscar el gol para estos 11 que arrancan el partido. Que sea gol, ojalá que sea gol. Hizo todo bien, estuvo cerca. ¡Mbappé! ¡Mbappé! Bueno, están las malas definiciones y las que acabamos de ver. Bueno, la verdad que no han tenido muchas oportunidades en el partido. Encima, las poquitas que tienen, fallan. No se puede andar regalando una pelota así. Mucho verde, mucho camino libre para Mbappé. Pues vaya manera de alejarse de esa pelota con el disparo ahí nomás. Tsunami de oportunidades en el área. Y desde el córner salió volando un peluchito nomás. Sofian Boufal. Después de recibir esta pelota, lo que tiene que hacer es dar las gracias. Mira, la juega Dembélé.
¡Dembélé! Él pasó un regalito directo a la mano. La referí ve la falta, pero deja jugar. Sí, señor. Quiere un juego activo. Me parece perfecto. Pero el pitazo dice que no, que esto no sigue. Y tiro libre. Hakim Ziyech. La tribuna que le pide que le pegue. Si esto era con la pelota vieja, le quedaba un moretón. Ahí está, es tuya, reclámala. Sofian Boufal. ¡Cuban! ¡La va a tocar! ¡Se abre el grifo, se desata la alegría! ¡Se abre el marcador! Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Sofian Boufal. En-Nesyri. Sofian Boufal. Está por el empate. Era una oportunidad clara y no logran aprovecharlo. El peligro se esfuma. Ahí está Akraf Hakimi. Pierde la pelota Francia. Youssef En-Nesyri. Muy buena atajada. Al córner al área. Ya no hay nada acá, no pasa nada. A otra cosa. Otra pelota recuperada por Francia. Coman. Balón de Benzema. Se ha metido bien en el pase y recupera posesión. Hakim Ziyech. Ahí está Akraf Hakimi. Ojo que lo puede empatar. Era buena la jugada y se le escapa por la línea. La hace bien, ahí queda la bocha. Tiene la pelota y cuenta con opciones. Cuánta imaginación en ese pase. ¡Gol! Llega el gol del empate, Mario Alberto Kempeschiri. Esta recién empieza. ¿Y cómo terminará la película? Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. Ahí están con Kylian Mbappé. Maravilloso rescate. Youssef En-Nesyri. Y transporta la pelota y en terreno rival. Lloris ataca, viene ahí. Esto se va a terminar acá. Los reflejos del arquero permiten que el marcador siga igualado. Se abre otro camino al balón a cargo de este equipo. Gran acción para recuperar la pelota en su área. Bueno, el intento no se le va. Un minuto de tiempo adicional. Una decisión es correcta. Pitar la falta, la otra la tiene que pensar. ¿Saca tarjeta o no? Final de la primera parte en el Al Bayt Stadium.
Y nos ponemos las pilas que arranque la segunda mitad de esto que sigue igualado. Bien ahí para quedarse de nuevo con la pelota y en su propio sector. Hakimi, bárbaro el anticipo. Se puede venir la contra, ojo. Gente, en el fútbol hay que defender también. Si no bajan, van a fusilar al arquero acá nomás. Llegó a tapar bien la bocha. Bien, Varane para cortar el juego. ¡Esa pelota buena! Ah, bueno, pero el pase filtrado no llegó a ningún lado. Y ahí sacando bien el centro. Para romper el empate se viene. Acaba de evitar el gol. Sijic. Puede ser buena para la contra. Logra una fácil intercepción. Youssef En-Nesyri. Y así es como se pierde la posesión. Coman. Avanza Coman nomás. Y se viene Coman y esta puede estar buena. Si la vida fuera así de fácil, no todos fuéramos arqueros. Lo hacemos oficial ya. Esto no es un partido de fútbol, es un recital, es una orquesta este equipo. ¡Tapó Lloris, ojo! Como se dice, normalmente acá el que se equivoca va a pagar los platos rotos. Estamos viendo un partido muy lindo. Ya tiene compañero cerca. ¡Le pega! Hay un tiro de esquina y subirán todos para buscar el gol de la ventaja. No despeja bien la pelota, sigue ahí. Ahí termina la jugada, parece. ¡Atento que se viene! ¡Ahí está! Claro, viendo la repetición vemos que el entrenador se los quiere comer crudo a todos los jugadores. Porque tenían que haber rechazado pelotas para cualquier lado, hasta para su propio arco, pero por arriba. Ahí le tiene, puede ser, puede meterla. Francia necesita hacer algo para responder. ¡Esa pelota al travesaño! Si bien es cierto que van a seguir intentándolo, no tienen que dejar de presionar, tienen que seguir pateando, pero la figura del arquero es cada vez más grande. Lo hizo bien, sí, pero capaz si lo pone a prueba ahora. Cayó fácil el balón en las manos del arco. Mucho gol, pero por ahora nadie se saca ventaja. Youssef En-Nesyri controlando la Sijic. Ese balón es suyo de nuevo en su propia área. Balón que queda en la mitad de la cancha. Atento que se viene el contraataque. Avanza y va, que se comió la moto. ¡Maravilloso el arquero en este tubo de cátedra! Es un maestro, ¿eh? Ya pasó el peligro, no hay problema. Corner corto. Tapó bien ese centro. La tiene Karim.
Buen robo de pelota. Acá toma la ventaja. Sigue el peligro después de eso. Señores, bajan los aplausos de la tribuna para este arquero que de momento se está convirtiendo en héroe. Del partido. Todavía no hay ventaja para ninguno de los dos. 10 minutos para que se termine el partido. ¿Será que en esta jugada van y lo ganan? Youssef El-Nesri. Sofian Boufal. Hasta ahí llegó la jugada. Parece tener todo a su favor para que genere algo con este tiro libre. ¡Y el travesaño dice que no! Era más difícil errarlo que convertirlo. Se escapó, se fue solo al ataque, Mario, y en la contra termina festejando. Vaya pedazo de contragolpe, solito, hizo todo y hasta lo definió. Y este gol le está dando seguramente más drama a este partido. ¡Qué bien se demarca! Oportunidad para Dembélé. Sensacional en la portería. Siguen arriba porque en el arco tienen una muralla, ¿eh? Hay cambio ahora y vamos a ver cómo esto llega a impactar el trámite del partido. Y ahí lo tienen, una buena compañía de seguros para este equipo. ¡Qué grande! ¿Cómo ni ese pase? ¡Ahí está! Sirvió el empuje desde la grada, lo están igualando sobre la hora. ¡Qué partidazo! Cuando todo creía que estaba perdido, llega la alegría, ¿eh? Se empata el partido y digamos que todos contentos. Viviendo le están sumando 2 minutos al partido. ¡Gran presión en el ataque, ojo! Sigue atacando el conjunto galo que no se conforma con el empate. 30 minutos más de juego después que 90 no fueran suficientes para sacarse diferencia. Y bueno, nos ponemos las pilas para que comience ya el tiempo extra. La verdad, Fernando, que nunca me ha gustado tiempo extra. Me gusta ya el final. Por eso se ve cara de cansancio en los jugadores. Ahí lo tienen, un espectáculo. Mueven la pelota de un lado a otro. Es que están meciendo el balón. ¿Y ahora qué hacen con ella? Recuperaron bien. Sillets. Con esto rompen el empate. Se viene.
Gana muy bien, pero ahora con la presión, ¿cuánto tiempo podrán aguantar? Francia no la tiene ya. Se viene y está acompañado. Youssef El-Nesri. Controlando la Ziyech. Ahí está Ziyech para darle. Ha tapado bien esa pelota. Ahí se termina la jugada. Ahí está con Kylian Mbappé. Si lo clava, lo gana. ¡Se viene! Es el segundo que clava y ahí lo tienen ya en candidato para figura del partido. El banco francés que se pone de pie para festejar ese gol. Hay que reconocer que el defensa ha hecho su tarea. Pueden ir a volar en el contraataque acá, asumiendo muchos riesgos. ¿Dejaron a los defensas subidos en tortugas o qué? Pero ahí se corta la jugada. En-Nesyri maneja la pelota y se acerca al arco rival. Con la posesión Francia. Thuram la tiene. Pelota que llega para Kylian Mbappé. Le dio horrible a la pelota. Cerca del palo se va la pelota. Vamos a ver otra vez esta pelota que meten en profundidad y ahí comienza todo el peligro. Sí. Esto es insostenible para los nervios. Se viene el segundo tiempo extra. Rabiot. La pelota la tiene Coman. Y hasta ahí nomás, hasta acá llegó el ataque. Ojo que este tiene potencial. Youssef El-Nesyri. Una dura entrada, esta va a ser para Roja. Pierde la pelota Mbappé. Siga, siga, dice la jueza. Clara oportunidad. Ahí entró. El cañón del descuento. A ver, señores, vamos a disfrutar de este balón filtrado que generó el peligro, por favor. Ahora te digo que eligió lo que mejor le convenía. Le dio con mucha fuerza y a festejar. Pero de defender ni hablemos, ¿no? 5-4. 8 minutitos están quedándole al partido. Ahí va la pelota suelta por el campo, nadie la tiene. Ojo con esta, quien quite y acá lo empatan. Calentamos la garganta, empezamos a gritar, ¿no? ¡Cuánta calidad para sacar el balón! Esto parecía falta, pero ha dejado seguir el juego. Hay 5 minutos más en este tiempo extra. Esa pelota del rival la ha dado Mbappé. Mbappé,
Ousmane Dembélé controla. Vamos a ver si se anima. ¡Gol! Este chico está en llamas, el segundo gol del partido. Esta es una locura, señoras y señores, 6-4. Se va a jugar un minuto más en este compromiso. Esta es posición adelantada. Final del partido y está claro que no es un buen desenlace para los locales. Hoy el resultado, a pesar de no haber sido por goleada lo que han perdido, refleja lo que realmente es este equipo. No pueden cometer errores porque les cuesta los partidos. Hola, hola, estamos acá en el Allianz Stadium para un lindo partido que se viene dentro de muy poco. En los comentarios estará Mario Alberto Kempes y relatándole cada una de las jugadas. Quien les habla, Fernando Palomo. Ya la afición se prepara para el encuentro. Atento, que ahí tiene chance. ¡Gol! Empezó con todo este partido. Este tiki-taka lo repetimos porque desconcentró a todo el equipo rival. Ahora te digo, este jugador es un fenómeno, ¿eh? Porque mirá que tenía en la defensa todo por delante y sin embargo consiguió convertir. Llega cortando bien y recupera. Hay peligro en el pase.
Le llega la pelota a un compañero, pero está complicado. ¡Ahí está otro gol! ¡Y qué manera de ponerse arriba! ¡Dos goles de ventaja en tan poco tiempo! Y por ahora el marcador está 2-0. Steven Bergwijn. Entusiasmadísimo va al arco rival. Se alejó el peligro con ese cruce. Ya sabemos qué puede hacer Mbappé. Va a volar Mbappé, atento. Deja aerolíneas Mbappé. Esto es para tirarse de los pelos. Increíble lo que han fallado. Era la jugada que necesitaban ellos para cortar el resultado. Denzel Dumfries. Ahí viene Holanda y ojo que viene prometiendo. Muy buena recuperación de pelota, buena entrada. Memphis. Ahí llega la ayuda. Rabiot. Después le dicen que los compañeros son nosotros, por favor. Ahí están con Kylian Mbappé. Perdieron el balón nomás. Steven Bergwijn. Y ahí le pega la pelota. Se viene. ¡Gol! ¡Vaya pegada! De este equipo, y ahí está la evidencia. Son tres. Let me tell you something else. Yeah, that can wine. Oh, get... UK dancer general, and right now me a go introduce a song. We are gonna take over the whole place. We are gonna run the dance floor. FKA Twigs, Shy Girl, play the song. See the song, yeah. Let me tell you, see the song, yeah. Yeah, that can whine, but girl that can dance, and I'm just meaning like she just lets herself be free and is so expressive and just don't give a. Oh, there's nothing more than that. Sun energy, yeah. Where's the grind up on in your area? Let's start it again. Boom, boom, because when you can't find the one love, but everybody wants to send up for my love. Sticky sweet, I'm on the beat like a killer. A killer, a killer. You can hold. I am in a body. Who control?
Buenas, buenas, qué gusto saludarles desde el Allianz Stadium, otro partidazo y ya queda poco para el arranque. Les hablamos con Mario Alberto Kempe, Fernando Palomo. El evento que hoy nos convoca promete. Países Bajos enfrenta a la selección alemana. Quédense con nosotros en la pantalla de EA Sport. Realmente tenemos por delante un partido espectacular. Son 8 lo que quedan y la semi a la vuelta de la esquina. Steven Berghuis. Acá puede estar. Esta es una gran ocasión en el tiro libre. ¡Brillante tiro libre! ¡Cerca estuvo! ¡Qué poquito le faltó para que esa pelota entrara! ¡Otra oportunidad perdida! Kimmich. La tiene Goretzka. Leon Goretzka. Kimmich. Frena la jugada y nada más. Y con ustedes el gran Memphis. La verdad, definidores como este he visto muy pocos. Dumfries. Stephen Bergwijn. Steven Bergheim. Manuel Neuer sin mayor esfuerzo. Kimmich. Balón de Thomas Müller. Kimmich. Thomas Müller. Goretzka con el balón. Se vienen los alemanes atacando y sin pedirle permiso a nadie. ¡Ojo que acá hay gol! Los rostros en el banco te dicen todo. Es que no lo pueden creer. Se la mandaron directamente a la mano del arquero. Y como vos decís, le pegó con la chancla. Denzel Dumfries. Balón perdido por Holanda. Kimmich. Balón de Kimmich. Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. Y lamentablemente la jugada que termina en nada. Thomas Müller. Ahí está cerca, puede ser, y está. Una sorprendente movida ahoga cualquier posibilidad de peligro. Y con esto aleja las dudas en el arco. Hay un portero de calidad. El disparo que apenas va ganando altura. Memphis. Berghuis en movimiento. Igualados en el marcador. Por ahora están buscando ese espacio que se abra. ¿Y si desde ahí lo clava? Pregunto nada más. ¿Y si lo clava desde ahí? Muy cerca ese tiro libre. Yo creo que si hay otro tiro libre, no se le va a ir tan cerquita como se le fue esta vez. Ahí va la pelota suelta por el campo, nadie la tiene. Klaassen. Memphis. La tiene Müller. Balón de Kimmich. Ahí está Müller. Pase filtrado. ¡Gnabry! ¡Qué maravilla, Marito! ¡Una tajada formidable! A este chico le sobra talento en el arco. Klosterman ahora. Buscando generar peligro Thomas Müller. ¡Puede ser gol! Esto es como cuando uno habla, ¿no? No por gritar se va a escuchar mejor el mensaje. O por pegarle fuerte va a terminar en gol. La verdad que, fíjate, la potencia que le dio esa pelota fue exagerada, ¿eh? Mirá dónde fue a parar. Está loco. Hace bien recuperando la pelota. Kimmich.
elegancia, clase, inspiración. Leroy Sané. Que no lo llame ya para su cumpleaños, que le acaba de regalar una pelota. Steven Berghuis. Este es el seleccionado alemán atacando. Serge Gnabry. Hasta acá llegó la cosa para el rival. Ahí están buscando el contraataque. David Klaassen. Steven Berghuis. Hasta ahí llegaron, se frustró el peligro. Kimi. La tiene Goretzka. Mueven la pelota con mucha tranquilidad. Se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego. Ahí va el pase de Memphis. ¡Memphis! ¡Gol! ¡Llegó la naranja! ¡Exprimió todo el jugo a la jugada y ahí está! ¡El festejo merecido! Bueno, fue un contraataque para ver una y otra vez, ¿eh? Y escúchame, ahora te digo, este jugador es un fenómeno, ¿eh? Porque mirá que tenían la defensa todo por delante y sin embargo consiguió convertir. Thomas Müller. La tiene Goretzka. La vuelve a tener Müller. Balón de Kimmich. Serge Gnabry, el centro es una joya. Pero el arquero logra neutralizar todo esto. Suena el final del primer tiempo en el Allianz Stadium. Se viene ya el segundo tiempo del partido. Alemania con muchos problemas por delante para darle vuelta. Esa toca, muevan la pelota. Qué lindo que se ve desde acá arriba. Y era una gran jugada, pero no pudieron finalizarla. Dumfries. Ahí viene Holanda y ojo que viene prometiendo. Matthijs de Ligt. ¡Qué linda bocha! David Klaassen. Pedazo de centro que mandó. Acaba de regalar un saque de arco en apenas. Se le escapó el balón. Kimmich. Va el balón para Leroy Sané. Leon Goretzka. Musial en acción. Sané. Salvador a manos del arquero. Se viene este tiro de esquina para Alemania. Posibilidad de empate. Date quieto, le dijo. Steven Bergheim. Se abre bien por el costado, aparecen opciones. ¡Acá gritamos! ¡Gran atajada! Sabemos lo que puede hacer Neuer. Y hoy lo está demostrando, ¿eh? No cae otro gol contra su equipo porque sus reflejos lo impiden. Veamos si aprovecha para recuperar terreno. Logra frenar el ataque. Memphis. Goretzka con el balón.
pensábamos que era gol, vaya atajadón. El córner, lo juegan en corto. Musial en acción. ¡Qué manera de fallar! Una gran lástima para él y también para el equipo. Este puede ser un error que le cueste caro al portero. Kimmich. Esto termina en gol. ¡Gol alemán! Y al final se dio, ¿eh? Muy bueno el trabajo en conjunto y el gol prácticamente abajo del arco. Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. Frenkie de Jong. La tiene Goretzka. Alemania con ley de la ventaja. Recibe compañía. El rival que toma la pelota y era una posibilidad interesante. Se viene ahora el tiro libre para Alemania. Tímido, inseguro, sin respuesta, como quien va a una fiesta de 15 por primera vez. Steffen Bergheis. La maneja de Jong. Memphis. Ahora se han quedado con la pelota. Steven Bergheim se pone adelante con esto. Tapa muy bien para alejar el peligro. Al córner al área. Al despeje, pero ahí sigue el peligro. La lleva De Ligt. Tremendo el bloqueo. Esta puede ser una jugada fundamental en el partido. De este córner se pueden adelantar. Y tiene la pelota el arquero. Se viene la presión del rival, ojo. Va a reponer la pelota desde el costado. Le mete un arco iris a la pelota. Por este arquero es que el partido sigue empatado. Vaya pedazo de arquero que está demostrando el día de hoy. Llueve el córner al centro del área. Viene el portero en ese córner. Qué bien que ha recuperado el balón en zona peligrosa. Buenas, buenas, ¿cómo están? Un gusto saludarles desde el Lucel Stadium para un encuentro de gran calidad. Les habla Fernando Palomo junto al matador Kempes. Hay mucha expectativa en la previa de este encuentro. Inglaterra contra la selección de los Países Bajos. Yo creo que ha llegado el momento, Fernando,
de que alguien tiene que arriesgar. Estamos ya viendo la luz al final del túnel y los entrenadores tienen que arriesgar un poco. Si se van a cuidar, me parece que vamos a tener que pedir café, nos vamos a aburrir mucho. Ahí tienen la presentación de los players de la selección inglesa. Hoy en el arco estará Jordan Pickford. Alexander Arnold trabajará junto a John Stones en la defensa. Mason Mount saldrá con Marcus Rashford por los costados. Y arriba Harry Kane formará junto a Raheem Sterling en el ataque. Tremendo lo del arquero. Una combinación perfecta de reflejo y agilidad. Esa va para Kane. Pero esta vez no le salió. Recupera la bocha en campo contrario, atentos. ¡Sterling! ¡Gol! Y ahí está, lo tenemos, el primer gol del partido. Ya veremos cómo se desenvuelven los equipos ahora. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Allí en la banda hay espacio para poder caminar. Qué elegante para quedarse con el balón. Mount. Trippier. David Klaassen. La maneja de Young. Qué bien que juega este equipo, por favor, estén tocando la pelota de un lado a otro, dominando el partido así. Si le va a pegar así a la pelota, mejor dedícate a otra cosa, papá. Trippier. Magistral acción defensiva. Stephen Bergwijn. Alerta máxima en el fondo para cortar ese juego. Tiene la pelota y cuenta con opciones. Peligro con Sterling. ¡Qué maravilla, Marito! Una tajada formidable. A este chico le sobra talento en el arco. Mueve cerca la pelota. Aquí Mount. La pelota, ¿a quién le queda? Puede ser peligrosa esta jugada para Inglaterra. Memphis. David Klaassen. Intercepta y corta el ataque. Vamos a tener que salir desde el costado. No pudo ser este pase. Mira cómo la pierde Foden. Ahí está, puede llegar. Salvador a manos del arquero. Sin dificultades, le regalaron el balón. ¡Qué buena pelota metieron! ¡Está para el empate! ¡Ahí está! ¡Se empató todo! La verdad que esta jugada tenía que terminar en gol, ¿eh? Por el juego que está desarrollando ofensivo este equipo, no hay quien lo pare. Y la pizarra por ahora 1-1. Bukayo Saka. Raheem Sterling. Hasta acá llegó la cosa para el rival. Se mandó al frente Harry Kane, a ver si alguien lo acompaña. Steven Bergwijn. Steven Bergwijn. Y ahí le pega la pelota. Gigantesca tajada. Córner al corazón del área.
Flojito despeje, Marito. Sigue el peligro. ¡Le pegó! Este chico no quiere dejar nada para nadie más. ¡Doblete para él! Y ahora, claro, viendo la repetición, vemos que el entrenador se los quiere comer crudo a todos los jugadores. Porque tenían que haber rechazado la pelota esa para cualquier lado, hasta para su propio arco, pero por arriba del travesaño. No pudo ser. El rival se aprovecha de estos errores y marca el gol. Ahí viene Holanda y ojo que viene prometiendo. A ver en qué termina esto. ¡Pelota al palo! Phil Foden. Cómo se van juntando con la pelota, tocando de un lado a otro. Es que lo mueven, es un rondo maravilloso. Tiro de esquina, a ver si lo empatan. Sterling. Ahí está. Cerca de haber recibido el gol, vienen y lo empatan otra vez. Y como se dice, en un partido tan parejo como esto, Fernando, un error puede marcar la diferencia. Y se rompe el empate. Tal vez lo vemos ahora. Limpia entrada, gran elegancia. Bucayo saca. Señoras y señores, termina el ataque. Bucayo saca. Ahí está Harry Kane. Acá con el trabajo. Movimiento aceptable del arquero. Tiro de esquina y nomás. Acá en el Lucien Stadium, el árbitro. Inglaterra da inicio al segundo tiempo. Se viene la selección de Inglaterra intentando crear algo. ¡Ojo, que te lo puede hacer! Van a jugar la pelota desde la esquina. Por ahí consiguen el gol que les dé la ventaja. Decide jugar el córner corto. ¿A dónde saca? Ahí rechaza por ahí Rijo. Se terminó todo en ataque. Saca bien la pelota desde el fondo este equipo. Este es para Harry Kane. ¡Ahí le pega! Otra vez está de arriba en el marcador. Bueno, vemos la jugada repetida. Fíjate que acá tenés un ataque espectacular, porque la presión viene arriba, hace que el equipo contrario se equivoque. Esa recuperación fue muy pronta y le quedó el espacio suficiente como para agarrar mal parado a la defensa. Virgil van Dijk. Hay opciones de contra. Ahí está, una intercepción extremadamente fácil. Steven Berghuis. Sterling.
anda generoso este muchacho hoy. Bukayo Saka. Así se juega el fútbol, toque tras toque tras toque. Ahí nomás se cortó el ataque. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. Atentos que se viene la contra. Ahí tiene el empate. Estaba cerquita del arco y la ha desperdiciado. Difícil que el arquero se encuentre con una más fácil. Kieran Trippier. Raheem Sterling. Kane con el balón. Bukayo Saka. Le ha quedado el esférico. Ahí cuenta con apoyo. Balón perdido por Holanda. Está en el Malasia. Perdió la posesión Inglaterra. La selección inglesa que se queda con este tiro libre. Rashford. Aplauso para este muchacho que está recuperando en su área. Se ha apurado un poco en este Yorkshire. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. ¡Qué buena moncha metiste! Pero el equipo rival detiene esta pelota. Marcus Rashford. Saca la recibe. Ahí avanza la selección de Inglaterra. Ahora es de Sterling. Impresionante la salvada. Balón de Saka. Ahí se viene la transición a toda velocidad. Ahí se viene Memphis. Se le fue el balón al cuadro neerlandés. Mason Mount superando líneas con el pase. Stephen Bergwijn. El cuadro neerlandés que regala la pelota. Phil Foden. Ese es Kane. Ha logrado armar bien la jugada, pero perdieron la pelota. Ahí va el pase de Memphis. Ahí se viene Memphis. Balón que queda en la mitad de la cancha. Atento que se viene el contraataque. Raheem Sterling. Rashford. Le pueden decir adiós al peligro después de esta. Un gol es la diferencia y 300 segundos desde ahora hasta el final del partido. Rashford. Regaló la pelota Inglaterra. Hacen un gran trabajo para sumarse todos atacando. Está cerca el final y esta oportunidad puede darles el empate. ¿Se puede ganar el empate? No. Es penal, ha pitado penal y justo al final del partido. Le va a costar el empate. Faltando tan poquito y se equivoca de esa manera el defensor. Habrá que hacer el gol. Ahora se va a producir la sustitución. ¿Podrá ser esta la de la igualada? ¡Gol! ¡Logró Solse después del penal!
Es una película de terror para los arqueros. Se ha puesto caliente la cosa, no falta nada en este partido. Habrá gloria en el último minuto. Sterling. Si no lo para, lo van a ver en un abrazo de gol. 30 minutos más de juego después que 90 no fueran suficientes. Después de vibrantes 90 minutos, ahora le damos un poco más a estos dos equipos para que siga la batalla. Uno de estos buscando el triunfo en el alargue. Ahí se viene Memphis. Ese es de Frenkie. Acá con el trabanal. Pelota al palo. Se ha terminado la oportunidad. Y esto, Fernando, que parecía gol y desnivelaba el marcador, el arco protagonista de que esa pelota no entrara. Defiende bien para recuperarla. Klassen. Ahí está Memphis Depay. Y lo dejaron pasar. Acá me parece le ha llegado el final del partido. Discutir, penal en la cancha, lo está señalando el árbitro. Amarilla y penal, no podría ser de otro modo, ¿no? Sí, la falta fue clarísima, Fernando. Y la tarjeta, mejor todavía. Ahora habrá cambio la selección de Inglaterra. ¡Gol! Lo hizo desde el punto penal. Ventaja para los Países Bajos, que controla el partido por ahora. Enorme aliento para que le pegue un zapatazo. ¡Gol! ¡Igualaron el partido! ¿Cómo hizo para sacarse de Kane de encima esa marca que la tenía tan pegajosa para conectar con él? Como no podía ser de otra forma, Kane logra convertir de manera contundente y a corta distancia. Memphis. Tapó bien ese centro. Frenkie de Jong. Balón perdido por Holanda. Esta puede ser buena para la contra. Juega Rice. Papa frita de la mesa la pelota. Ha decidido el entrenador realizar un cambio. Ahí se buscan los dos en corto desde el córner. Atento que se viene. Lo metió. Uno, dos, tres. Tripleta. Este no te perdona, ¿eh? Desde cualquier parte del campo está anotando, es un pedazo de jugadorazo. Bueno, vemos la jugada repetida. Fíjate que acá tenés un ataque espectacular, porque la presión viene arriba, hace que el equipo contrario se equivoque. Esa recuperación fue muy pronta y le quedó el espacio suficiente como para agarrar mal parado a la defensa. Jude Bellingham. ¿Quién recibe Grele? Oportunidad para Kane. ¡Gol! ¡Rafa, en este equipo!
tiempo está demoledor de la paridad a estar dos arriba en un par de minutos. Así termina la primera parte de la prórroga. Quedan 15 minutos de mucha emoción. El segundo alargue del partido. Qué emoción la tribuna, qué hermoso partido que estamos viendo. Pésima salida del portero, se la dejó servidita. Kane. Jack Grealish. Jordan Henderson. John Stones con el balón. Balón de Pickford. Walker. Desde el banco rival que les gritan que recuperen la pelota, pero parece que la tarea está en chino. Kyle Walker. Buen trabajo de presión, recupera la pelota. Mira si se tiran ahora la contra. Se les olvidó la pelota y perdieron la chance. ¡Qué gran jugada de Harry Kane! Quizás esto pueda terminar bien. Pierde la pelota Inglaterra. Ha levantado bien esta pelota, acá puede pasar algo. ¡Qué manera de sacarle la pelota! El córner que llega al área. Ahora hay peligro. ¿Cómo falló ese rechazo? Esta mano le están diciendo que no a la pelota. Ahora hay peligro, no lo alejan. ¡Remate! Bien, el arquero, la altura. Se acabó, se terminó el partido. Se ha metido en la final el cuadro de casa. Kane ha dejado un nivel.
se nos viene un gran partido hoy desde el Al Bayt Stadium para traerles los relatos y comentarios. Les habla Fernando Palomo junto a Mario Alberto, el Matador Kempes. Se respira la emoción y la expectativa en este estadio. México enfrenta a Estados Unidos. Bueno, la verdad, Fernando, que queda pocos minutos, ¿no?, para que comience este partido de octavos. Ahora veremos quién tiene la sangre más fría o la cabecita más tranquila como para llegar a los cuartos. Robinson. Se frenó todo en la jugada. Este es el 11 titular del Tri, así sale México. Ochoa estará a cargo de la portería. César Montes trabajará junto a Moreno en la defensa. Carlos Rodríguez saldrá con Edson Álvarez en el medio del campo. El único delantero para el compromiso de hoy será Raúl. Vega. Ahí tiene bien esa pelota, atentos con esto. Acá con esto lo ganan. ¡Gol de México! Bueno, señores, vamos a ver otra vez esta pelota que meten en profundidad y ahí comienza todo el peligro. Estaba tan cerca del arco que esto ayudó bastante a que el jugador hiciera el gol. Ahí está el equipo de los Estados Unidos y quiere pelearla. Se le fue la pelota a Estados Unidos. Ahí llega la ayuda. Álvarez, Vega, HH, se viene otro gol, otra vez dos arriba. La verdad es que me encantaría ver la repetición de esta jugada porque fue un ataque fulgurante. Y mira cómo quedó el defensor. Y por ahora el marcador está 2-0. ¡Toma el zapatazo! Por el cuerpo bloquea bien la pelota. Buena pelota. Buena intervención del Cancerbero. Ahí va a meter el córner. El cabezazo que se va desviado, lo protegieron muy bien defensivamente. Álvarez. Raúl Jiménez. Ahora tendrán que correr para recuperarla. Pueden llegar al descuento. Cortó bien ahí para terminar el peligro. De por ahí. Ojo con este peligro de gol. Vemos por una enorme intervención. Llueve el córner al centro del área. Le dio horrible a la pelota. Y ahí la tiene y en zona de ataque. Ha estado formidable el arquero. Le ha pegado mal de cabeza. Héctor Herrera. Le dan la ley de la ventaja a México. México que adelanta líneas. Hay rechazo, pero hay riesgo. Se quedó con ella terminando una jugada impresionante. Es increíble los reflejos que demostró tener este arquero, ¿eh? Ya todos gritaban el gol. ¡Qué bien que entró!
Esa pelota se va por el costado y lateral. Ahí viene México y avanza por la banda. Pelota para el Chucky. Le pegó horrible con el cabezazo. Ley de la ventaja, siga, siga. Lo felicito. Se juntan alrededor de la pelota tratando de encontrar alguno libre. Ahora la tiene Pulisic. Sigue esperando porque se abre la oportunidad. Impidiendo que pase la bocha. Buena posibilidad para una contra ahora. México pierde la pelota acá. Hay falta, pero lo deja seguir. Ahí logró meterse muy bien en la línea de pase. Ahí está el equipo de los Estados Unidos y quiere pelearla. Termina así la jugada. Perdieron la pelota, así nomás. Christian Pulisic. Este es uno de esos partidos que hace temblar a sus críticos. Ahora, ¿cómo le van a hacer para hablar de México, mamita querida? ¿Qué va? ¡Y ahí está! ¡Y está! ¡Gol! Con este se meten de nuevo en el partido. ¡Qué suerte, Fernando! Mira, si el travesaño hubiera sido cuadrado, esa pelota estoy seguro que no hubiera entrado. Así están las cosas, señoras y señores, 2-1. Detiene muy bien el avance. Un minuto más le están dando el partido. Está armando un lindo concierto de pases. Marcan el final y hay descanso en el Allianz Stadium. Se viene y el segundo tiempo la mueve Estados Unidos. Siguen tocando la pelota sin cesar. Están dando una cátedra de fútbol y le van a sacar provecho. Venga. Ahí va ya, Héctor Herrera la tiene. Acá le puede pegar. Ahí está. Gol de México. Su segundo gol de diferencia. Señores, la repetición de este balón metido en profundidad con un peligro que es donde se empieza a armar la gran jugada. Y el arquero nada pudo hacer, ¿eh? La verdad que fue un tiro muy fuerte, una precisión justa y a... ¿Se acercarán al rival? Tremenda manera de cortar la jugada. Ahora interceptar bien esa bocha. Y ahora se van a lanzar desenfrenados al ataque, la contra. Tiene una gran oportunidad. ¡Gol! ¡Gol!
una contundencia. Este arco lo están reventando de a poco. 3 goles arriba. Sigue el partido y la gran pregunta es ahora cómo van a hacer para criticar a México con este resultado. Raúl Jiménez. Han hecho bien para quedarse de nuevo con la pelota en su campo. Ahora tiene la pelota y ahora viene lo bueno. Veamos qué hace, a ver si la aprovecha. Parecía bueno el disparo y se ha ido cerca por muy poco. Le pegó con alma y vida, pero estaba muy cerquita del arco. Pero bueno, de cualquier manera, esa pelota no entró. Muy buena intervención. Busca uno en quien apoyarse. Esto es clara, posición adelantada. Atención que se viene una sustitución. Charly Rodríguez. Raúl Jiménez. Buena oportunidad en la pelota detenida para México. Había que tener fe para probar desde ahí. Demasiada fe para mi gusto. Podría haber tirado el centro. Hasta la próxima, póngale chonga. Llega la calma después de esa tapada. Atentos que se viene la contra. Es fácil la pelota tras ese cabezazo. Pero un peluchito le tiraron. Que sigue el juego, dice el árbitro. Avanza el tri. Cerca. Un quite maravilloso para alejar el peligro. Morris. Vaya movidita con la que salieron. Formidable. Y sí, Fernando, este es un arriesgado. Tiene un coraje, pero le ha salido muy bien. Calentamos la garganta. ¿Empezamos a gritar o no? Por muy poco han estado de aumento. Se nos viene un gran partido hoy desde el Allianz Stadium para traerles los relatos y comentarios. Acá estaremos acompañándoles con Mario Alberto Kempes, quienes habla Fernando Palomo. Este encuentro tiene un potencial enorme y puede ser espectacular. Argentina enfrenta a México. Quédense con nosotros en la pantalla de I. Buena pelota hacia el espacio. Ahora la manda al arco. ¡Uy, qué cerca! ¡Qué hermosa jugada hicieron, pero le faltó muy poquito para definir! Estos son los 11 titulares del albiceleste, así sale Argentina. En el arco estará Emiliano Martínez, Nicolás Otamendi trabajará junto a Romero en el centro de la saga. De Paul saldrá junto a Leandro Paredes en la mitad. Solo hay uno ahí arriba, atentos con eso. ¡Maravilloso el centro! No despeja bien, continúa el peligro. Irving Lozano. ¡Ahí está el choque! ¡Gol! ¡Gol! Recién arrancado el partido. Así de rápido y ya están 1-0.
Me parece que él ya sabía lo que iba a hacer, ¿eh? Tenía la vista fija en el arco. Encaró rápido y al final consiguió un gol. Les toca mover la pelota a la Argentina. ¿Qué harán para revertir este complicado momento? Cuti Romero. Nahuel Molina. La pelota es de Dybala. Suave el balón. Acuña. Nico González, ahí va. La tiene Acuña. Pierde el balón Acuña. Leandro Paredes. Acuña. Nico González, ahí va. Buen corte, justo a tiempo. Viene Rodrigo De Paul. ¡Cuánta plasticidad! Se va lejos del arco igual. ¡Qué control espectacular! Pero, ¿a dónde tiró la pelota? Es saque de banda para Argentina. Hace bien recuperando la pelota. Héctor Herrera. HH. Herrera. Brillante el arquero. Qué tiro de esquina que mandó Lozano. El Divo dibujando una gran atajada. Acuña. Ahora ataca Argentina. Bueno, gente, en cualquier momento que tiren otra pelota porque el otro equipo no la vea. Aunque no lo logran, ahí terminó el buen intento nomás. Ahí nomás se cortó el ataque. Se viene un saque de manos para México. Raúl Jiménez. Pelota perdida por Raúl Jiménez. Nahuel Molina con ella. Irving Lozano. Charly Rodríguez. ¡Hay un rebote claro! Le queda fácil la pelota al Dibu. Leandro Paredes. Nico. Tremenda forma de llevarse la chimbomba. Raúl Jiménez. Le llega la pelota a un compañero, pero está complicado. Gran volea, si lo clavaba en la tapa de diario. Hacer, podía hacer más. ¿Vendrá otra oportunidad? No lo sabemos. Lionel Andrés Messi. Ahí está Lautaro Martínez. Ahí va Messi. Buena intervención del cancelero. Preciso Messi en el centro. La hizo de maravilla, defendiendo muy bien. Nada sería mejor que un contraataque en esta situación. Están esperando que se abra el espacio. Acá puede estar. ¡Le pega! ¡México! ¡Está dos goles arriba! Está 2-0. Otamendi. Dybala.
Ahora Rodrigo de Paul. Maestro, fíjate bien cómo están vistiendo tus compañeros. Se viene la Argentina intentando sorprender en el último tercio. Brillante el arquero, como hizo para tapar esta jugada peligrosa. Ahí va Messi poniendo la pelota donde quiere. Míralo cómo despejó, con la chancla le pegó. Se ha terminado la oportunidad. Controla el balón de Raúl Jiménez, ya saben que tiene la portería en su mente. Irving Lozano. Ahí está para darle tranquilidad a su equipo. No hace falta ver las estadísticas, ¿eh? La verdad, lo están pasando por encima. La defensa, bien, atención que el equipo está buscando el gol. Posición adelantada cuando ya quedaba todo el campo libre. La verdad que la bandera los ha salvado. Está levantando el cartelito, un minuto le dan al partido. Lautaro Martínez. Nos vamos todos al descanso acá en el Allianz Stadium a refrescarse ellos y todos en la cancha. Se viene el segundo tiempo de un partido en el que México está alejando los fantasmas de la crítica. Por ahora lo gana y bastante bien. Quieren encontrar a Jiménez. Esto se ha terminado acá, parece. Nico. Lautaro Martínez. Acá está Nico González. Ahí está Dybala recibiendo y pudiendo generar. ¡Oh, buena entrada! Lozano. Ahí viene México y avanza por la banda. Va la pelota al área. Esto se va a terminar acá. Nico. Se le ha hecho fácil cortar el juego. Le da la ley de la ventaja a México. Figa. Nico. La tiene el huevo Acuña. Y ahí está, tiene la bocha otra vez. El campo dividido entre Paulo Dybala que quiere pisar el tercio del contrario. El rival que toma la pelota y era una posibilidad interesante. Raúl Jiménez. Mira qué opción que tienen de ir a la contra. Manda el centro. Tiene la ventaja Argentina. Se le fueron encima Nico Tamendi. Lo quiere meter en problemas. Muy buena entrada. La pelota al costado. Tiene opción de pase. Ahí pasa la pelota. Acá está Nico González. Qué elegante para quedarse con el balón. Astro Boy Dybala. A jugar al fútbol con las manos ahora. Otamendi. Ahora Rodrigo de Paul. Sensacional pase, se está armando algo. ¡Se viene! Esto se está poniendo bueno, estará un gol de más.
la selección argentina, lo puede dar vuelta. Héctor Herrera. Luz de entrada. Leandro Paredes. Lionel Andrés Messi. Esa la espera Dybala. Ya no hay nada acá, no pasa nada. A otra cosa. Solo 20 minutos le están quedando este partido. Ojo que avanza el tri. HH. Ojo que la clava. ¡Qué manera de dejar el peligro! Atento que se viene la contra. Pase filtrado. ¿Quién recibe? Balón suavecito. Muy suavecito. Leandro Paredes. Paulo Dybala la tiene. Frena bien el ataque. Ese es Leo Messi. Ahí va Lautaro. Le pega en la pata. Acaba de evitar el gol. Esta puede ser buena para la contra. Y ahí siguen, continúan buscando el contraataque. Cayó bien el centro al área, pero está marcado. Una oportunidad clarísima. Borra lo que dejó ir. Y bueno, parece que los técnicos se pusieron a trabajar y hace un cambio cada uno. En 10 minutos se termina todo. Cuti Romero. Cristian Romero. Necesitan uno nomás y hay oportunidad antes del final. Intercepta y sale bien con el balón. Charlie Rodríguez. Tienen la pelota, retienen el juego, defienden con el balón a sus pies. Maravilloso. Muy mal en el despeje, ojo. Se queda bien arriba, lo aprovecharon la presión. Excelente pase filtrado. Que sigue el juego, dice el árbitro, avanza el tri. Pelota perdida por Raúl Jiménez. Otamendi. Ahora Rodrigo De Paul. Acuña. Habrá un minuto de tiempo agregado. Charlie Rodríguez. Raúl Jiménez. Ahí está, se termina el partido. México, México ha ganado y se queda con el triunfo.
Hola, hola, ¿cómo están? Hoy estamos en el Lucille Stadium para acompañarles con una buena cuota de fútbol. Ya falta muy poco para que arranquemos el partido. Les habla Fernando Palomo junto a Mario Alberto, el matador Kempes. Creo que tendremos un partido de verdad de esos buenos, de esos como para grabar en VHS. México, enfrente a Camerún. Señores, ya tenemos la semifinal por delante. Ahí, ahí nomás tenemos la final. Al ver quién arriesga un poquito para llegar a esta. Abubakar. Y ahí tiene la pelota de nuevo, la tiene en el área. Y estos son los 11 con los que México le hará frente al partido de hoy. Ochoa estará a cargo de la portería. César Montes trabajará junto a Moreno en la defensa. Carlos Rodríguez saldrá con Edson Álvarez en el medio del campo. El único delantero. Decime que esto termine en gol. Formidable la tajada de este arquero ante la llegada de cabeza. Hay que tener reacción para poder agarrar esa pelota. Y ahí se viene el tiro de esquina, la caldera. Carl Tucuicambi manda el centro. Lo que ha salvado, una clase de frentazo espectacular. Va a sacar la pelota desde el córner. Le dio horrible a la pelota. Bien ahí, pero continúa la jugada. ¡Gol! ¡Gol! Recién arrancado el partido. Así de rápido y ya están 1-0. Entretenido hasta ahora. 1-0 estamos. Héctor Herrera. ¡Qué bien que entró! Raúl Jiménez. Lo acaba de regalar Raúl Jiménez. Esta tiene potencial. A continuación el lateral. Ahí va la pelota y pinta bien. Qué bien hace el arquero y la saca del peligro. Adiós al centro, adiós al peligro. Por este arquero, la verdad, que vale la pena haber pagado la entrada. ¡Ahí va el frentazo, no entró! Espectacular el frentazo, Fernando, pero qué poquito le faltó esa pelota para entrar. Raúl. Lo hacemos oficial ya, esto no es un partido de fútbol, es un recital, es una orquesta este equipo. Irving Lozano. Y no hay mucho para decir de esta jugada. Se viene la presión del rival, ojo. Abubakar. Atento que ahí nomás cae la pelota. Vaya respuesta de este muchacho, por favor. Estupenda la acción para quedarse con el balón. Buen trabajo colectivo para la recuperación. ¡Qué buen centro! Pelota al centro que termina controlada por el rival. Excelente, quitó la pelota. Ha quedado en posición adelantada. Jesús Gallardo. Ahí va Chachi, Héctor Herrera la tiene. Raúl Jiménez. Hermosa barrida. Gran pase por arriba y promete. Este lo hace, lo tiene que hacer.
Memo con una enorme intervención. ¡Ojo que la clava! ¡Qué tapada, por favor! La selección mexicana abajo en el marcador por poco, pero este primer tiempo que ya casi es historia dará paso a la reflexión. Puedo poner la firma, Fernando, que vamos a ver unos 45 minutos finales impresionantes. Este equipo ha sabido dar vuelta a resultados más pesados que esto, así que estoy seguro de que va a salir con todo. A ver si lo empata y después lo puede dar. Bien ahí para quedarse de nuevo con la pelota y en su propio sector. La acaba de entregar México. Atento que esto puede ser peligroso. Anda el centro. Vaya peligro que llevaba ese cabezazo y lo ha atrapado como si nada. Se vendrá un tiro de esquina. Relampagueante actuación del arquero. La verdad que la reacción de este arquero ha sido fenomenal, ¿eh? Pelota que va al área con ganas. Ahora hay peligro, no lo alejan. Buena presión y ahora armar de nuevo desde el medio. ¡Qué fácil se lo llevó! Bueno, el centro le queda a un compañero, pero está encimado. La tranquilidad gracias a Memo Ochoa. ¡Ojo que se escapa! No sé si va a tener otro mano a mano igual. ¡Le pega!